¿Qué tal, amigos? Yo soy Ale y me encuentro hoy hasta Monterrey. He ido desde mi casita, desde Valle de Chalco hasta aquí, solamente para venir al Taco Challenge, que es el día de mañana. Pero aprovechando mi estadía aquí, he venido para retar a los Big Time Fashion. Por supuesto, yo sé que me han etiquetado muchas veces en varios videos de ellos para poder hacer retos de comida, y hoy por fin se armó. Hoy, para empezar mi día en Monterrey, me encuentro aquí en estos tacos que se llaman Tacos a Vapor Dani. Y por supuesto, ya me encuentro aquí con los Big Time Fashion. Vamos a ver ahora sí lo que tanto me pedían, una competencia de comida. Así que, ¿todos ya tienen hambre? ¿Cómo se sienten? Oh, sobre la idea, perrillo, de echarte aquí. Siempre andamos enojados. ¿Cuántos crees que te eches? Pues yo creo que fácil, voy por unos 15, compadre, porque yo la neta no soy, o sea, no creo que pueda con más, pero 15 sí te los prometo. Y son muchos para mí. Yo le tiro a los 15, más o menos. ¿Tú qué eres el que come, compadre, más? Es un reto de comida, te voy a sorprender, así que agárrate, güey. Agárrate donde puedas. Él es el campeón, ¿eh? Donde puedas comparar, ¿eh? Pero así como lo conoces tú, a lo que has visto, yo siento que sí le ando ganando, yo vi lo, compadre, sí es que mi compadre, yo lo he visto, compadre, yo sé que sí come un chingo, pero es que es como los mamados, compadre, nunca tragan, ni cuando tragan se quieren chingar hasta el mesero. Por eso, güey, nunca comen, ni cuando comen hasta el mesero se lo quieren zumbar. Pues ya lo vieron, ya estamos listos completamente para comer. Yo también ya traigo un chingo de hambre, la neta, yo me aguanté sin comer desde ayer en la noche que llegué, así que vamos acá adentro, vamos a hacer esta competencia y a ver qué tal nos va. ¿Todos listos? ¡Sobre listos! ¡Vámonos! Están sentados en la mesa con 50 tacos en cada bandeja. Vamos a ver, gordito, ¿a quién es tu gallo, la verdad? Mira, la verdad, no quiero esto a comer a mi compadre, güey. Pero si el cuate, güey, no puedo juzgarlo, güey, no lo conozco, güey. Yo sí he visto los videos de Ale Minero y, compadre, pues, eres mi compañero, pero Ale es mi gallo. Yo lo dije en el video. Es la verdad, es que tengo miedo porque mi compadre viene con buenos números. Sí, pues la verdad es que trae con queso las gordas y pues bueno, antes de que se les... lo que no queremos es que les enfríen los tacos, queremos que se los coman como vienen. Y pues bueno, mucha suerte, mucho éxito. Aquí nada de desperdicia, compadre, lo que queda. Te la va a chingar como que nosotros. Así es, compadre. Me lo llevo para nada se va a quedar. Ah, que va. Pero ¿cómo va a estar? O sea, ¿en cuánto tiempo? El reto va a ser muy sencillo. Vamos a tener 10 minutos en el reloj. ¿10 minutos? 10 minutos en el reloj, face to face. Tenemos 50 tacos en cada bandeja. El primero que termine y quiera más, puede seguirlos pidiendo. O bien, si se rajan, pues se rajaron y ya perdieron, ¿no? Va, que okay. Va. Ese va a ser el premio. El premio, mira. ¡Toma esto, premio! Un armaño. Si pierdo, como quiera, dérmela. Sí, te pues, creo. Pues bueno, bandita, los dejamos con nuestros narradores oficiales de competición. Con Luisito Delgado. Derecha. Y luego adelante, la juntan aquí. Bandera. Los honores. Los honores de la bandera antes de comenzar. ¡Bandera! Nos ayudan todos contando del 10 al 0 para iniciar. También los que están sentados. Y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores, que se está llevando a cabo aquí desde la colonia que se llama Huichol. La colonia Mirasol, mi queridísimo Johnny, directamente desde los Tacos Dani. Aprovechando este tiro de... ¡No, dásela para allá! ¡Se van a hacer trampa! El cuate está sacando chistes para no verse tan triste. El cuate está sacando la casta, pero mientras Dani está también dándole duro. El retador viene fuerte, el retador viene con todo y no va a dar su brazo a doblar. Vamos, señores, le seguimos avanzando. Mi compadre se va. Su decisión, su determinación. Cómo tiene su técnica de metérsela toda cruda en la boca. Está aplicando la técnica de Cristiano Dalmi, Yogi. Taquito tras taquito.
Así es, señores, y fíjate cómo va aplastando el taco, lo aplasta, es una técnica especial que se lleva directamente desde la Mecuseí, ¿verdad, Luis? Es correcto, mi estimado Yogi, mientras el Pantera se vende su primer charquito de agua, porque los taquitos están entrando duro. No mames. No manches, está pasando de lanza, esta amiga está sorprendiendo. ¿Cómo se los comen y respiran y nada, señores? ¿Esto que los está parpadeando? Espérate, dale, espérate, te me vas a atragantar. Respira, respira, hermano. Si nos escuchas, pégale a la mesa. Son todos tuyos, disfrútalo. El Pantera se está quedando corto, se ve muy poco al lado de mi amigo. Y todo se le está yendo a los brazos, se le está yendo a las pompis, se le está yendo al tenis. ¿Verdad, Luisito? ¿Cómo seguimos? Es correcto, mi estimado Yogi. 1.35 marca el cronómetro mientras el competidor ya lleva más avanzado que el Pantera. Señores, esto sí que es impresionante. Se los juro que sí, nunca había visto algo tan difícil. Señores y señoritas. Es correcto, mi estimado Yogi, el cronómetro va a llegar a los 2 minutos mientras el competidor ya lleva la bandeja más de la mitad. Va avanzando trago más trago. Y ya le dio su primer traguito al agua, traguito tras traguito. Están bien chingones esos tacos. ¿Están buenos? Sí, son muy diferentes a los de canasta, tienen más grasita. Y todavía se da el lujo de pararse a comentar sobre los tacos, señores. El competidor está asustado. Todavía ¿qué tal está? Vamos, señores, hay que seguir avanzando. Si se puede, si se puede, señores. No lo puedo creer, yo y el competidor, el retador, come más rápido que mi perro. Esta técnica de comer así la aprendieron en Brazzers. Mira, Califa le dio clases a Ale Minero. La dicen Ale Minero, Ale es la garganta profunda. A mí se me hace que al Pantera lo agarró Ale Marín porque le están dando tremendo ¡Larecito! Eso no se dice, señores. Y eso que Pantera hizo una técnica y pidió puro de papa y frijol. El hijo de Luis, ahí está. Y tenemos atrás al hijo de Luisito. Entrada se encuentra Luisito mi pequeña ilusión. Eres mi orgullo, cachorro. Eres mi orgullo. Y le estoy diciendo al Pantera, así que échale porras, Pantera. Échale ganas. El cronómetro llega a 1 minuto 20. Señores, y decíamos que era el tamaño de los tacos el Pantera. Pero no, tenemos a uno más pasado de verdura. Mi compadre, el garganta profunda. Mira que nomás, qué chulada, qué ricura, qué sabrosura. ¿Cómo se lo come? Ah, oh, mira, fíjate cómo se acomoda el cuerpo. Desde el principio hasta el final, mi queridísimo Yogi, ese taco entra entero. Y Pantera está asustado. Tiene su técnica, está bien concentrado mi compa, ¿eh? Está concentrado y está sentado. Mañana va al Lock del Gordo el sábado, güey. Mañana va al Lock del Gordo a competir, no te pases de verdura. ¡Y dale, perrillo! El cronómetro está llegando a los primeros 4 minutos. ¡Pantera! 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 ¡Vamos, Pantera! Pantera ya está sintiendo el nervio, mi querísimo Yogi. Ya comenzó a sudar. No está sintiendo lo duro, sino lo tupido. El Pantera está sintiendo. El Pantera se mueve, pero por el ácido úrico. No. Se lo está haciendo de dolor. Está como dentro de su estómago, como si fuera Tetris. Que no pasó para la gastritis, presenta, señores. Nacidos fuertes. Vamos, amor. Y vamos, señores, le pica dando. Y le sigue el cuatito, se mueve. Y le va avanzando poquito a poco. Mi compadre me está... ¿Cómo se puede decir cuando te está...? Le está dando un ataque, una congestión. No, ¿cómo se puede decir cuando algo te está sorprendiendo? ¡Bú! ¡Se está sorprendiendo! ¡Cinco minutos! Dale, señor, si puede, tómala, avánzala, así se va. Tómala, tíquela, atácala. ¡Esa es tuya, esa es mía! Míos, al tiro con mi charola que yo me la voy a acabar. Y se vienen los comerciales. Si tú sientes que te pica la colita en una de esas, le seguimos avanzando, señores. Tacos Dani, estamos desde la sucursal que está donde, Micharola. Mira, mi queridísimo.
Muñoz y directamente transmitiendo desde Tacos Dani. Estos son Mirasol porque es de día y en la noche. Mira Luna. Mirasol. Vegan Fashion. Ya saben qué tranza, Rosita. Para que vayan y sigan la tienda donde se encuentra Huicho. Así es, mi queridísimo Yogi. Estamos en Procedes 2241 para que siga a caer toda la bandita. Los antojitos del baby. Los antojitos del baby. Compadre, en decreto presidencial 6800. Lutar con las calles, compadre, échense la vuelta. ¡Anuncio luminoso! Y letras 3D ubicados en Aldama, esquina con Bravo, centro de San Nicolás, directamente de Monterrey para el mundo. Si quieres vestir en grande y a la moda, dice Nick Fashion, y si quieres un show bien pasado de lanza, contrata ya y ya sabes qué tranza, showcito para tu fiesta. ¡Fiesta es con perros abajo de la mesa! ¡Ay, perrillo, estamos en la! Estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 que se está comiendo casi 8. Vamos, vamos. El Pantera está asustado, señores. Ya no saben ni qué. Dale, Pantera, toma. En ese momento, Pantera sintió el verdadero terror. 6 minutos con 35 mira en el reloj y al parecer Ali Minero va casi por los 50 tacos, mi licenciado. Aquí, aquí te va a cansar en este. No, y voy a aprovechar yo. Dale, 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 dale. Estoy sorprendido, ¿eh? No, chicos, sí. Nos vamos hasta el área de la cancha, mi Yogi. Seguimos avanzando, señores. Está en el último quinto. Le está quitando el quinto. Lo está desquinteando porque solamente le quedan 5. Dale, como patillo, si fuera una boa constrictor, mi querísimo Yogi. Se acomoda el espectador. Caderea, caderea. 3 taquitos nada más, señores. Está haciendo un humano, señores, es un agujero negro, no tiene fin. No, eso es el del cuate, es que se agachó. Las quijadas se le acaban de quebrar al completador. Tres taquitos, señores, no puede ser, es impresionante. Y las muchachas de Tacos Dani gritan. Y las muchachas del toro. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y le seguimos al último taco, los de las mesas gritan. Vamos por el minuto 7:40. Estamos en el último licito. Estamos allá. Señoras y señores, ¿qué está pasando en este momento? Es impresionante. Notable, sabio, saliente, doctor. El último, ya no va a depender el último cachito. Se los tiene que pasar. Pásatelos, cúbretelos, trágatelos. ¡Cargaríalos! ¿No? Y... ¡Ahora! ¡Sí, señores! ¡Pasado de lanza! Vamos a ayudarle. ¡50 tacos en 8! ¡Están bien chidos! Pensé que con los míos, que porque estamos buenos. ¡Se quedó con la mano! ¡Se quedó con la mano! ¡Se quedó con la mano! Por el 51. No, hombre, no te pases de lanza. Hey, ya párale, güey, ya como el reto, ya. Yo también quiero. Te vas a cagar aquí, güey. Hemos visto cómo ha terminado. Se pasó Alex de lanza, mi compadre. Ale Minero. Pero yo quiero preguntarle a mi compadre, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes bien cargado? ¿Cómo está tu cuerpo? No, no me siento cargado, pero hace mucho calor, entonces. ¡Tráiganme otro 50! Sí. No, más bien así con echándole ganas, yo creo que otros 30 sí me como. No manches. Sí. Oye, tengo una pregunta, ¿por qué le haces así? Ah, se acomoda la comida, eso siempre lo hago a las competencias. Porque es como quitas la saciedad de tu cuerpo y puedes seguir comiendo más. ¿Y tú estudiaste algo para ir aprendiendo todo eso o lo fuiste aprendiendo? No, lo fui aprendiendo en las competencias que hago siempre. Compadre, 50 tacos bien reportados, porque están bien reportados, güey. Muestra uno, en 8 minutos. También reportado. Y aparte él comió de carne. Sí, él comió de carne. ¿Y cuánto le quedaron a la Pantera? Le quedaron 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Y dos que me comí. Pero son engañosos porque los tacos de frijol y de papa, siempre que yo he hecho retos de comida, todo lo que tiene papa, por el almidón y los carbohidratos, es más pesado. Sí, muy, muy pesado. Sí, le metió chido. Pero están bien chingones, neta. Muy diferentes a los de carne. No pasa nada, de verdad. Mi compadre. No mames, no tiene garganta mi compadre, güey. No, sí, estaba bien bañado, no es muy batallas para respirar, güey. No, o sea, es técnica. Esta, güey, la del babo. Sí.
compadre, mi respeto, la verdad, jamás había visto a alguien comer de esa manera. Me siento impresionado. Vino y nos puso unas cátedras de cómo se hacen los retos. Sigue comiendo, o sea, lo disfruta, se ve que lo está disfrutando. Mira afuera quién está. Luisito. Claro. Qué de igual ya se lo quieren llevar, pero quiere más tacos, güey. Sí, está llorando porque quiere más tacos. Dice que le pone una friega de minero. Oye, güey, yo también quiero reconocerle a mi compa. No, se mamó. Vamos a darle un aplauso fuerte a Ale Minero. Muchas gracias. 50 tacos en 8 minutos. En 8 minutos, la verdad. No, no. Lo más impresionante, güey, es de que, ¿cuándo vas a bloquear el gordo? Mañana tiene una competencia oficial como a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, ¿cómo se pregúntale cómo se siente? Tienes que cagar, me imagino, todo el pingazo. Entiéndele algo. Mi compadre come igual que nosotros, pero nosotros se nos olvida cerrar. Mira, tengo ventaja ahorita para lo de la competencia de mañana, porque todo el día de hoy puedo activarme, hacer ejercicio. Y mañana todo el día, la verdad, voy a estar en ayunas hasta las 8 de la noche. ¿Cómo te entrenas, hermano? Bueno, cuando es una competencia así de grande, tengo que estar en ayunas. Voy a estar todo el día sin comer. Por ejemplo, esa es de dinero. Sí, 50 mil pesos. Son 50 mil pesos. Vas a ganar. Espero que sí. Vas a ganar. Gracias. Mucho éxito. ¿Cuál es la competencia? ¿Qué es lo que tienen? Mira, fue muy curioso. Cuando ustedes me dijeron que hiciéramos aquí la competencia, yo pensé, bueno, son tacos de canasta, porque también allá son tacos de canasta, son 50 igual, pero los vi muy distintos. O sea, no, siento que esto tiene un sabor completamente diferente a los de canasta. Son más grasosos estos. Esos son más, y tienen un sabor más rico. Ok, ok. Hasta la textura de la tortilla. Los de canasta son como más, más insípidos. Ajá. Ah, un poco. Todavía les agarró sabor este no, les oye, sabor. Están chingones. Se daba el lujo de detenerse, saborearlo, platicaba y todavía no los llegué comiendo. De haber sabido que iba a ganar así, hasta la cebollita le ponía. Sí, los hubiera preparado chido. Los hubieras preparado. El Pantera que siempre, no, yo me comí bien. Carnal, ¿quieres? Sí, sí, sí. Dijo el Pantera, así comenzaste. Yo dije, mi respeto a mi compadre, güey. Yo desde que vi los videos dije, mi compadre es de una calle, yo al principio del video dije, al chile tengo miedo, güey, porque mi compadre sí, culo, le zumba machín. La neta es que sí trae con todo, mis respetos. Compadre, ¿tú viste cómo comía? ¿Habías visto algo así en vivo, compadre, que alguien comía jamás, así, güey? Jamás, en mi vida he visto una persona que comiera así, güey, jamás en mi vida he visto. Aparte, compadre, que ella, no, compadre, yo, tú sabes que yo compadre, no le doy cosquillas. Que tuviera compañía, güey, para pasar la comida, acomodarse la casa, güey. No, 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 pedo, güey. No, este vato es un marciano, güey. Es reptiliano o algo tiene, sí, no sé. Wey, este güey no es humano, güey. Ha de ser familiar de algún dragón de Komodo, no, güey. Sinceramente, no es humano, güey. Es un superhumano, güey. La verdad que sí. Se tiene que traer una sonda en la coliflor y sí, chécale. ¿Cuánto? Se me hace que se conectó antes de comenzar, güey, como las lavadoras. Ándale. ¿Venga, güey? ¿Hace un don, güey? ¿De comer así? No, es un chavo, está joven. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo estos? Le pregunto que cuánto tiempo tienes haciendo estos. Yo ya llevo rato. Yo la primera vez que hice un reto de comida tenía 18 años. ¿Y cuántos te comiste? Fue una torta de 3 kilos allá en la ciudad, en 28 minutos, y eran 3,000 baros de premio, ¿no? Pero no, dice, pero, no, entonces, sí. Pero eso fue hace 3 años. Hace un año volví a intentar ese récord y bajé mucho el tiempo. Lo hice en 28, ¿sabes? Y ahora lo hice en 11 minutos. De hecho, ese video lo hice con Lalo de la Ruta de la Garnacha y él me dio 8,000 baros más por acabarme la torta así. No manches, compadre, nosotros te vamos a dar ¡un aplauso! Este güey es un pinche metahumano, güey, no sé, güey. Está hecho donde le hicieron a Wolverine, güey. Vamos a decirle lo mismo. Tiene adamantium por dentro este puto, güey. Amigos, por fin ya hicimos el video que tanto me pedían y aquí tenemos al Pantera. ¿Cómo te sientes después de este reto? Bien lleno, compadre, pero feliz. Feliz, 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 porque pensaste en mí, compadre, y pues aquí, y en toda la invasión. Qué gusto que nos digas que ya nos conocías desde hace un chingo, compadre, y ser nuestro fan. Y grabar con nosotros, qué chulada. Está súper, súper chingón. Ustedes saben que desde que comencé a hacer videos, me etiquetaban mucho en sus videos que ellos hacían. Y por supuesto, yo ya los seguía también desde que comenzaron. Entonces, es un honor para mí haber colaborado con ustedes. No, hombre, compadrito, muchas gracias. Qué bueno que se dieron la vuelta, que viniste, que pudimos armar el reto. La verdad es que estuvo bien perro. Una bestia, es un bestia, demonio. Es un demonio. Eres voraz, compadre, no, eres una pipa, neta. Sí, no, chulada, pelado. Déjate, se lo mete, compadre. No, no, no.
Dale. No. Este güey que está como leso, va. Que se tome los niños, dale. No. Georgie, se imagina Georgie. No, pues sí estuvo bien. No, pues sí estuvo bien chingón, la verdad. Y de hecho, ahorita también vengo con mi amigo Daniel, que está grabando este video. Y por supuesto, con mis amigos de La Chingada Garnacha, ya saben. Y el Yogi Abundi. Él es Gaspar de Colchons Pizza, pero dicen que es hermano de Yogi. Miren, a ver, ustedes digan si se parecen. Nos parecemos o no, pero yo. A ver, dígalo suyo. Vamos a decir que onda, perrillo. Una, dos, tres. ¿Qué onda, perrillo? Sí, se parecen. Otra vez. Ahí va. Los gemelos Yogi, ¿cómo van a decir? Una, dos, tres. ¿Qué onda, perrillo? Pero sí, o sea, estuvo muy muy padre la experiencia, por supuesto, de venir con mis amigos y por supuesto de conocerlos a ellos. Así que les agradezco mucho y espero volverlos a ver pronto cuando regrese a Monterrey. Así que espero que les haya gustado mucho este video y hoy estuvimos con... ¡La Estación de Video Fashion! ¡Saludos, amigos! ¡Ea! ¡Mucha ropa! Listo, déjalo.